Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido, buenos días amigos de Radio Águila 1050M, Voces con Libertad y Radio La Verídica 95.7 FM Estéreo en esta linda jornada con la bendición de Dios. Sí, señor, gracias a Dios estamos ya en este encuentro con las noticias. Su amigo y servidor Stalin Menéndez, junto al abogado Jaime Alvarado, que se suma más adelante también con las informaciones agrarias aquí a través de Águila 1050 AM, ya retransmitido por Radio La Verídica 95.7 FM Stereo, Águila TV y naturalmente nuestros amigos a través de la web www.radioáguila1050am.com. Aquí iniciamos con las noticias. Atención, señoras y señores. Informe técnico. ¿Cómo elegir una incubadora de huevos? Una incubadora de huevos simula temperatura, humedad y giro, es decir, los procesos naturales de los que es responsable una gallina ponedora en la naturaleza. Es un recipiente cerrado que mantiene con secuencia la temperatura, humedad en el nivel óptimo para eclosionar. Hay que recordar, señores, que antes de colocarlo en la incubadora, lo mejor es almacenar los huevos en una temperatura de 50-60 grados centígrados, ya que bajar y subir la temperatura puede provocar una disminución de la incubabilidad. Los huevos para incubar no se pueden guardar en el frigorífico porque la temperatura allí es demasiado frío. Para obtener mejores resultados, los huevos para incubar no deben almacenarse más de 10 a 14 días antes de ser cuajados. Debe almacenarse en cartones de huevo con el extremo angosto hacia abajo, sostenido en ángulo y volteado dos veces al día. Al comprar un incubador es importante comprender cuántos huevos se incuban a la vez. Hay muchos modelos diferentes para elegir, cada uno de ellos capaz de producir cantidades diferentes. Y vale la pena señalar que no todos los huevos eclosionan. Algunos óvulos pueden ser infértiles, desarrollarse incorrectamente o tener una pequeña grieta, por ejemplo. Por lo tanto, al estimar cuántos huevos necesitan para eclosionar, ten esto en cuenta. Incluso en las condiciones más ideales, alrededor de 80% de los huevos puestos eclosionan con éxito con polluelos sanos. En promedio, se estima que el 50% para una buena descendencia. Y además, algunas gallinas serán gallos, lo que en general tampoco será malo. Los gallos brindan variedad en el menú del hogar, señores. Hay cuatro gestiones críticas durante la incubación: temperatura, humedad, giro de huevos y curiosidad. En los dos primeros casos, cualquier cambio, especialmente alta temperatura y baja humedad, puede provocar la muerte de los embriones. Una diferencia de tan solo un grado puede afectar la salida. Si la temperatura sube un grado, habrá un aviso temprano. Los polluelos tendrán a tener las patas abiertas y tendrán dificultades para caminar. Mientras que las incubadoras modernas ofrecen control digital de la temperatura y la humedad, las incubadoras más antiguas tienen un termómetro y un higrómetro separados para controlarse e intervenir añadiendo agua manualmente los canales integrados por parte inferior de la incubadora. Durante la incubación, el nivel de la humedad debe mantenerse 45%, pero antes de la eclosión se debe aumentar alrededor de 65% más, dependiendo de qué tan bajo o alto sea la humedad en el área. Con las incubadoras modernas, la humedad se controla mediante una bomba de humidificación automática que agrega agua y incubadora cuando es necesario y proporciona buena lectura para que pueda verificar el nivel de agua esté en el nivel correcto, señores. Los huevos de gallina en la incubadora deben girarse de la misma secuencia durante los primeros 18 días de incubación. Lo ideal es que esto se haga las 24 horas en el día, se detengan 13 días antes de la eclosión. Finalmente, la curiosidad también puede perjudicar mucho el proceso. Sumamente importante no levantar la tapa del incubador en los últimos días de incubación y durante la eclosión. Por esto, algunas incubadoras grandes tienen una pequeña ventana en la parte delantera a través de la cual se puede ver parte del huevo.
Permitimos recomendarle que la primera semana de desarrollo de los huevos es un periodo muy importante en el que es importante manipular los huevos con mucho cuidado y no sacarlo a luz. En conclusión, señores de Ecuador Agrario, sea cual sea el periodo que pueda ganar, pegar, elija una marca y buena reputación. Lea las reseñas de los avicultores y siga planes realistas. Por ejemplo, para asegurarse de tener 5 gallinas, necesitaría incubar 20 huevos, teniendo en cuenta las pérdidas de eclosiones y la probabilidad de tener gallos. Amigos de Ecuador Agrario. Mucho gusto, saludamos a nuestra gente que está en Daule. Gracias, buenos días a la gente en los recintos, en las parroquias, en las comunas, la gente en las haciendas, ahí están nuestros amigos ganaderos, saludos a los amigos bananeros, arroceros, maiceros, saludos cordiales a todos esos productores, a toda la gente del agro ecuatoriano en este lindo amanecer. Y naturalmente queremos también darle a conocer a ustedes, amigos de la sintonía, que el Instituto Superior Tecnológico Águilas de Cristo, estudio de tercer nivel, aprobado por el CES, puedes elegir entre las carreras de turismo, contabilidad y tributación, convenio con otras entidades como Hotel Oro Verde, la Cámara de Turismo del Guayas, Hotel Arena Caliente, dirección Playa Villamil, Avenida Quinta E, calle 3443, Playas 2. Información al 09-7807-409. Matrículas abiertas, primer semestre 2024 en el Instituto Tecnológico Águilas de Cristo. Así es, amigo, y atención, gobierno cambió reglas de juego para el sector cannabis. Esto viene desde Colombia. El gobierno de Petro acaba de cambiar las reglas del juego para el sector del cannabis, conocido por primera vez la resolución mediante la cual los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura ampliará 48 meses contados a partir de la cosecha el plazo máximo que tiene los licenciatorios de cultivo, los cannabis psicoactivos, para llevar a su destino final. Este destino final se refiere al uso de cannabis psicoactivo para investigación, exportación, entrega a un tercero ajeno a sus operaciones o ingresos al área de fabricación de derivados. Con esta nueva resolución 224 y 16 de febrero de 2024, se modifica el plazo anterior de 2 años, 24 meses, a que se refiere la resolución 227 del 2022, y se establece que, vencido a este tiempo, el material deberá ser llevado a disposición final. La normativa también especifica que en ningún caso el licenciatorio de fabricación de derivados podrá llevar a su destino final un derivado de cannabis psicoactivo que no provenga de un cupo de fabricación de derivados y un cupo excepcional de aprovechamiento de excedentes o del uso de derivados psicoactivos o adquirido mediante importación o entrada a una zona franca desde el resto del mundo. Desde la industria del cannabis, venimos pidiendo al gobierno que elimine este artículo que obliga a los licenciatorios a destruir su inventario luego de 24 meses de haber aprovechado el cupo. Y recordamos que en octubre del año pasado, la Federación Colombiana de Cannabis y más empresarios del sector pidieron al gobierno derogar esta forma o esta norma, argumentando que imponía un trato discriminatorio a la industria del cannabis frente a otras industrias productivas nacionales. También Colombia es importador y consumidor de muchos otros estupefacientes y no existía una norma similar u homóloga que obligara a otra industria a destruir su inventario. Los sindicatos señalaron que en aquel momento que el sector de cannabis está muy vigilado, pero que en el número del ente de control que lo vigila es mayor que las otras industrias. A pesar de la emisión de la resolución antes mencionada, aún queda mucho trabajo por hacer en el sector del cannabis, así lo afirmó Wilches, quien señaló que la flor seca se debe recetar de los pacientes en Colombia,
No tiene sentido que los pacientes en Australia, Alemania, Reino Unido, Israel tengan acceso a la flor colombiana, mientras que los pacientes aquí no. Al respecto, fuentes cercanas al proceso indicaron que este medio que se debe hacer para lograr esa prescripción es modificar el decreto 811-2021 y que pese a que el Ministerio de Justicia quiere avanzar en ese propósito, hay mucha resistencia entre los ministerios de salud para lograr este objetivo, señoras y señores, de Ecuador Agrario. Vamos avanzando con más información, señoras y señores, en esta linda jornada de actividades, aquí a través de Radio Águila 1050M, Voces con Libertad, Radio La Verídica 95.7 FM Estéreo y Águila TV. Y atención, señores, que si usted está sin casa, está viviendo con la suegra y ya no lo aguanta, pues ponga atención. Busca conocer entonces un lugar inolvidable donde la primavera sí existe. Entonces, estás buscando un lugar como Veranera, una urbanización donde los buenos momentos en familia, la seguridad y el aire puro florecen. Descubre nuestros modelos de casas donde la modernidad y lo natural se juntan en armonía. Reserva con $2,000 y financia hasta el 90%. Visítanos en Obre, 9 de la mañana, 5:30 de la tarde. Estamos en el kilómetro 11.5, Avenida León Febres Cordero, vía Aurora San Borondón, Veranera, donde tu familia florece. Muy bien, señores, piña sin corona, una resolución excelente para el transporte aéreo. Atención a los piñeros. La situación en el mercado de la piña es bastante buena en este momento. No hay demasiada oferta y la demanda es razonable. Ahora estamos en la segunda cosecha en Costa Rica y está siempre algo menor, lo que a los tamaños pequeños están bajo más presión. Los precios de los tamaños grandes en el mercado libre oscilan entre 11 y 12 euros, mientras que los pequeños se venden en 8, 50, 9 euros, explica Mario Goede de la firma holandesa Dutoy. En años recientes, el mercado de la piña se ha vuelto más manejable. Hay menos actores, también menos aventureros. Por otro lado, tampoco podemos colocar el mercado libre los volúmenes que vendíamos antes, cuenta Mario, que prevé estabilidad en el mercado para las próximas semanas, como la temperatura de melones o la temporada de melones de Costa Rica, y ya ha comenzado. El espacio de carga disponible es limitado. A menudo eso es garantía de buenas condiciones en el mercado hasta Pascua. No espero que tengamos mucho que temer, luego ya lo verá. La reciente introducción de la piña sin corona por parte de la cadena de supermercados holandeses es una novedad en Mario y que Mario aplaude. La corona en la piña cumple un papel meramente estético, como las hojas en las clementinas, pero creo que la gente podría también acostumbrarse a la piña sin corona. En mi anterior empresa también lo intentamos hace 10 años. Por aquello entonces, los compradores aún no estaban listos, pero ahora existe una mayor presión social. Veo sobre todo grandes ventajas en ofrecer piña sin corona. Después de todo, casi todo el transporte lo realizamos por avión y esa corona representa alrededor del 25% del volumen de carga. Así pues, el impacto en términos de costes y huellas de carbono es notable. Además, los precios del flete desde Costa Rica siguen estando bastante altos. Resulta más barato enviar desde países sudamericanos y sudafricanos, pero no desde Costa Rica. Otro argumento para la introducción de la piña sin corona es que el producto ahora mismo puede rechazarse debido a problemas en corona como hojas marchitas o la presencia de algún moho. Eso, por supuesto, es una pena porque la corona no cumple ninguna función. Sigo recibiendo pocos pedidos de piña sin corona de mis clientes, pero si la demanda aumentara, estaría totalmente dispuesto, manifiesta, amigos de la sintonía de Radio Águila, Voces con Libertad.
Productores de Napo reciben insumos para el desarrollo del sector agropecuario. Como una muestra de apoyo para el desarrollo del sector agrícola y ganadera del Napo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería entrega paquetes tecnológicos, pecuarios, certificaciones, créditos, carnet, sellos de agricultura familiar, campesina y productores de esa provincia oriental. Durante la ceremonia, la dirección distrital del MAGAT en Napo entregó 90 certificaciones de predios libres de brucelosis y tuberculosis, reconocimiento que refleja el esfuerzo, la dedicación de los productores por mantener salud y bienestar animal. En el evento también 5 productoras recibieron de Ban Ecuador créditos de Super Mujer Rural, un total de $14,500. Estos créditos representan la oportunidad de crecimiento, autonomía, economía, promoviendo la equidad de género en el sector agropecuario y fomentando el desarrollo de proyectos innovadores. Además, se entregó 21 carnets, 19 sellos de agricultura familiar campesina a las familias dedicadas a la actividad ganadera en la región. Durante el evento se distribuyeron 27 paquetes tecnológicos pecuarios, constituidos por motoguadañas, cercas eléctricas, bidones de leche y una picadora de pastos. La directora distrital de MAGAT en Napo, Daniela Jurado, afirmó que estos paquetes contienen herramientas básicas, recursos especializados y diseñados para mejorar la productividad y la eficiencia, el cuidado del ganado, permitiendo así una modernización de la práctica agropecuaria. La inversión es de $13,621. Rocío Ango, quien recibió una motoguadaña y cerca con el panel solar, con el subsidio del 75%, agradeció por los insumos. No pensé que esto era una realidad. Hoy he recibido los equipos. Me siento muy complacida y feliz, ya que esto nos permitirá acceder a maquinarias a precios accesibles y mejorar nuestro proceso productivo, dijo. A medida que construimos un nuevo Ecuador, es crucial tener el respaldo de todos, la colaboración entre las autoridades del Ejecutivo, desconcentrando a los gobiernos locales, que será fundamentalmente para brindar el impulso necesario a nuestros productores y lograr un auténtico desarrollo, afirmó la directora distrital de Napo. En total, los beneficios de estos apoyos y los reconocimientos llegan a 163 productores de la provincia en el Quijos y Chaco. Así estamos trabajando para lograr precisamente que esto continúe fortaleciendo al agricultor, al campesino y sobre todo a las familias que nos dedicamos al trabajo diario de la tierra. Gracias, mis amigos. Recuerden que ya luego de las 6 de la mañana viene el despertar del águila. 7 de la mañana, Águila Noticias. 8 de la mañana, Encuentro con la Ciudadanía. 9 de la mañana, Perfiles Políticos. Todo bajo la dirección general de nuestro principal, el doctor Magister John Copiano. Así es, señoras y señores, atención. Es importante conocer que técnicos, cámaras térmicas proporcionan materiales de plantación de yuca más productivos y saludables. Interesante. La termoterapia elimina el riesgo del virus bacteriosis, en la cual pues hacía que se pudriera la raíz y sobrecarga y reducía por la incidencia de otras enfermedades. La técnica fue creada en Colombia y adaptada para Brasil por investigadores de Embrapa. Cámara instalada en Bahía se sometió a adaptaciones para que
La tecnología también controlará los llamados patógenos sistemáticos. Recientemente en Brapa fue contemplado uno de los 1.6 millones de reales liberados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar para la expansión de Reniva a nueva estado de las regiones norte y noreste. La principal novedad del proyecto, que dura 24 meses, es la construcción de cámaras térmicas automatizadas en cada uno de estos estados, entre ellos Amapa, cuyas plantaciones de yuca en las zonas indígenas de Oiapoque han sido discadas por una nueva enfermedad. El científico dice que la termoterapia ha sido una tecnología que ya se usó durante mucho tiempo para limpiar los materiales vegetales. Hubo un proyecto dentro de la Plataforma de Innovación Agrícola en América Latina y el Caribe, ejecutado por Embrapa en el 2011 y 2016 en asociación con SIAC, para el desarrollo y mejoramiento de cámaras técnicas automatizadas que se distribuyeron por los países de la región, la mayor parte de los cuales se desplegaron en Colombia y Costa Rica. La innovación en esta es que se hizo en la cámara instalada en Embrapa Mandioca y Fructícula, que se sometió a adaptaciones para poder llegar a la limpieza y patógenos sistemáticos, especialmente relacionados con el complejo del cuero de la yuca y el moco del plátano, enfermedades causadas por patógenos sistemáticos. Para eliminar estos microorganismos se necesitan temperaturas muy altas. Luego se hicieron adaptaciones bajo el mando del investigador Saulo Oliveira para que se pudiera alcanzar temperaturas ideales sin matar las plantas. El primer sistema de nebulización promueve la pulverización de agua, enfriando el ambiente interno de la cámara. La segunda es la ventana compuesta por mecanismo de apertura activa automáticamente al alcanzar la temperatura máxima y mínima predefinidas. Si ponemos las plantas bajo una temperatura muy alta, de 55 grados, normalmente mueren, pero las condiciones que damos por permitir suceder lo contrario, que las plantas crecen mucho más rápido dentro de la cámara termal. El sistema de sensores identifica la necesidad de irrigación para mantener la humedad y la apertura de la ventana genital. Es un equilibrio entre la temperatura y humedad. Todos se piensan que para la planta puede soportar altas temperaturas si matamos, al menos reducir la multiplicación del patógeno, que se limita a algunos tejidos mientras la planta sigue creciendo. La cámara termal de Embrapa es un invernadero de acero galvanizado, todo cubierto de plástico herméticamente sellado, que ocupa un espacio de 25 metros cuadrados. El proyecto incluye la distribución de las cámaras que se instalarán preferentemente en las unidades de Embrapa en los 9 estados contemplados. Pero la estrategia de la cámara termal también puede ser interesante. Por ejemplo, las cooperativas, asociaciones, etcétera. En el caso de propagación de vitro, el proceso es más lento y a menudo las biofábricas no alcanzan la cantidad de demanda, señores. En cuanto al aumento de la salud de los materiales, el análisis de la indexación del virus mediante técnicas es el proceso que muestra la presencia o ausencia de virus en una planta y se realiza en el laboratorio antes de que el material se multileve, asegurando la cordura de las plantuos. Según el investigador, la tasa de limpieza de la cámara térmica es el caso complejo de cuero, pie, es decir, alrededor de 70%, tendríamos el 30% de escape. En cuanto a la ventaja de las cámaras, además de obtener materiales más saludables, Oliveira señala este método de limpieza es también técnica de multiplicación de presentes, ya que aporta un gran número de mini snacks en comparación con el método tradicional. En cuanto a la historia de obtención de recursos, el actual titular de la Superintendencia Bahiana de Asistencia Técnica de Extensión Rural,
Lance Almeida anunció en marzo del 2023 que existe una intención de pasar a Embrapa 300 mil reales de recursos en MDA que se aplicaría en la red Reniva. En unos momentos más importantes del REC Reniva, en el reconocimiento del gobierno federal con una importantísima obra para la cultura de la yuca, celebra Rocha. Según él, esta acción se logró abarcando gran parte de la producción de yuca de Brasil, impactando directamente la productividad de estas áreas. Rocha señala que todos los estados brasileños necesitan este enfoque, especialmente la región centro-sur de Brasil, que padece de una enfermedad de cuero de la quepa. Se diseminó principalmente por la autorización en el proceso de plantación de yuca y que causa graves impactos en la productividad. El ingeniero agrónomo Ayrton Fleck, también coordinador de Suriva, añade que esta nueva inversión permitirá a la red tener un rendimiento más sistemático en los estados en los que es necesario una mayor aproximación. Señoras y señores, también se aplica esta planificación para implementación de áreas de multiplicación de semilla de yuca, en la que se exportará la tecnología de rápida multiplicación de semilla navides, que se adaptará a la realidad cultural indígena, cuyas tasas de multiplicación puede aumentar de 14 a 17 veces en relación con la tasa de multiplicación convencional. Señoras y señores, de Ecuador Agrario. Estudiantes recibirán mayores conocimientos en el tema de huertos y emprendimiento. Con el objetivo de capacitar a estudiantes de noveno básica y primero de bachillerato, la Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Cañar firma un acta de compromiso con la Unidad Educativa Emilia Merchán de la Parroquia Borrero del Cantón Azogues. Entre las actividades a desarrollar con los estudiantes consta capacitación a los técnicos del MAGAT en la implementación de huertos, la motivación a ellos, la generación de valor agregado, ya sea con frutas, hortalizas y otras, así como inculcarles el cuidado de los recursos naturales y medio ambiente. La capacitación se desarrolla con los estudiantes de forma teórica, práctica. Además, los conocimientos se impartirán en charlas y días de campo hasta finales del mes de agosto, cuando concluye el plazo de este compromiso. La asistencia técnica se desarrollará e irá acompañada de una planificación coordinada y establecida, que será parte del proceso de la unidad educativa y que tiene el espacio adecuado para cumplir con estas actividades. El monto del proyecto asciende a $1,024, de los cuales MAGAT brinda la asistencia técnica, mientras que el establecimiento educativo dotará de insumos para la preparación y elaboración de huertos, así como parte de la preparación del valor agregado de frutas y hortalizas. Francisco Ramírez, director distrital del MAGAT en Cañar, menciona que este tipo de proyecto va encaminado hacia el adelanto, hacia la postura académica, hacia la preparación de alumnos. No obstante, mayores conocimientos en la parte agrícola, alimentos con valor agregados, agrega que con la prestación de servicios se espera lograr ejecutar objetivos importantes en la institución. De su parte, doña Gloria Inés Ortega, rectora de la Unidad Educativa Emilia Merchán, manifestó que este tipo de actividades y emprendimientos no se realizarán sin el apoyo técnico del MAGAT, por lo que agradeció el apoyo brindado de la entidad desde hace tiempo a la institución. Estamos trabajando de manera ordenada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGAT para fortalecer conocimiento de los estudiantes y de esta manera tener bachilleres técnicos
que puedan aportar en sus comunas con familia y demostrar lo aprendido en la educación y en la operatividad que brinda el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Oyentes y televidentes de Radio Águila TV por 1050M Internacional, Voces con Libertad, de lunes a viernes, de 5 a 6 horas, su programa Ecuador Agrario, una ventana abierta al sector agropecuario del país. A las 6 horas, El Despertar del Águila. 7 horas, Águila Noticias, primera emisión. 8 horas, Encuentro con la Ciudadanía. Y 9 horas, Perfiles Políticos, bajo la dirección general del magíster doctor John Copiano. Somos retransmitidos por Radio La Verídica 95.7 FM Estéreo para Ecuador y el mundo. Salimos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en X, anteriormente Twitter. Gracias a quienes se conectan a nuestro canal virtual Águila TV. Para Ecuador y el mundo, somos Ecuador Agrario, una ventana abierta en el sector agropecuario del país.